necesitamos los nombres, de que es a través de la vicepresidencia, o sea, la señora Rosana Valdetti, la Secretaría de Transparencia con la señora Taracena, con el apoyo del diputado Valentín Gramajo y de Alex Castillo, de un señor de apellido Peña, e incluso un particular más, cuyo nombre es Toribio Acevedo, quien es seguridad de una de las cementeras, han formado prácticamente un grupo o un cuerpo paralelo de investigación, un cuerpo paralelo prácticamente ilegal, y en este momento lo que va buscando es llegar a los intereses que a este grupo interesa. En el caso del doctor Palizón, la extorsión se da por el hecho de no haber apoyado nosotros las reformas constitucionales. Hoy y mañana no las apoyamos. Y con ello, prácticamente, a través de este cuerpo paralelo de investigación, están buscando una muerte política, un acoso legal, un correo legítimo, en contra del doctor Palizón, su señora, su familia, sus empresas. Pero también, a través de esos correos que hemos recibido, se mencionan a personas como a Luis Rabén, a Roberto Alejo, Gustavo Alejo,